Capítulo 2. 10 años de nada. La mañana acechaba pronta a dejarse admirar en el mundo, viniendo con ella los cálidos rayos matutinos del sol que despertaban a todas las criaturas vivas, y ese lugar no era la extensión. Vegetación rara e inmensa poblaba todo el lugar, paradisíaco para muchos, peligroso para otros, pero sin duda era hermoso a su propia manera. Sin embargo, eso no nos concierne. Lo que realmente importaba en ese lugar se mantenía algo alejado del resto, sin tanta vegetación, ya que más bien era una construcción de tamaño considerable, dentro de la cual un ser de enorme tamaño se podía ver, distinguido claramente por su piel algo viscosa de color rojo opaco y aparentemente edad muy avanzada, sin contar el hecho de que se mantenía sentado en lo que parecía una piscina algo baja para su tamaño. El enorme ser se mantenía ajeno al despertar del mundo, fijaba su desgastada vista a un orbe de cristal puro donde solía hallar indicios sobre el futuro, del cual sacaba sus profecías. Súbitamente el ceño del ente de procedencia anfibia se exaltó al ver cómo un color negro se apoderaba de su esfera, moviéndose de forma brusca como si tratase de escapar de su encierro. De pronto la energía se contrajo y desapareció para desatar una gran ola de poder oscuro desde el centro de la bola de cristal, el cual terminó rompiendo la misma. Esto no está bien, murmuró el gigantesco anfibio observando cómo los pedazos del orbe eran soplados por el viento. Necesito que venga cuanto antes, el futuro está cambiando y me temo que no sé lo que podrá suceder, dijo aparentemente a la nada, e instantes después una pequeña figura saliera de su costado enfilándose a un pequeño estanque al cual se sumergió para desaparecer. Espero que podamos hacer algo, se dijo a sí mismo antes de que otra figura de pequeño tamaño le diera una nueva esfera donde trató de divisar el futuro una vez más. Inmenso, esa sería una de las tantas palabras con las que se podría describir el bosque en el que actualmente se encontraba el rubio originario de Konoha y recién nombrado heredero al apocalipsis. ¿El porqué del apodo? Su padre dijo que el título sonaba genial, y ¿quién era él para contradecirlo? Realmente sonaba así. Le dio un poco de ropa, ¿de dónde la sacó? ¿Quién sabe? Lo único que sabía era que de pronto tenía la punta de una garra en su pecho y al siguiente ya tenía una sencilla ropa consistente en camisa negra y pantalones cortos junto con unas sandalias ninja. Los dos, dragón y hombre dragón, llevaban un rato caminando, no sabía la razón, pero le dijeron que empezarían su adiestramiento, por lo que siguió sin dudar. Bien, en esos momentos se encontraba en lo que su padre llamó Rikai, el mundo donde habitan los dragones, aunque desde el momento en que puso un pie en el lugar no encontró a ninguno, por más que volteara a todos lados no encontró ni una sola mísera vida de índole animal o parecida, únicamente el bosque que al parecer no tenía fin. Ni te molestes, escuchó la voz gruesa e imponente de su sensei, quien comenzó a caminar a la expectativa del chico, quien no entendía el significado de sus palabras. Si bien este es el mundo dragón, digamos que no es el lugar más entretenido que existe. A tal grado hemos llegado que los habitantes prefieren dormir y burlarse de las criaturas inferiores que hacer algo de verdad, comentó algo irritado sin notar la mirada incrédula de su hijo a sus espaldas, ya que por lo que entendió, todos en ese lugar eran unos flojos. Le recordaban al clan Nara. Continuó siguiendo a su padre, ya que para esas alturas sabía que era mejor no hacer preguntas y seguirlo sin protestar, hasta que una de las líneas que pronunció le llamó la atención. ¿Seres inferiores? Preguntó curioso del término referido por el ser draconiano que bufó entre burlón y divertido. Vas a tener que entender varias cosas si vas a estar aquí, Naruto, y una de ellas es que la mayoría de los dragones ve a las otras razas debajo de nosotros como alimañas, no los ven siquiera como basura, comentó como si fuese lo más normal, mientras que el rubio miraba con una expresión indescifrable. Se podía notar algo de molestia en su cara. ¿No es eso racista? Digo, los dragones son poderosos, de eso no hay duda, pero, ¿no es un error subestimar a esas criaturas inferiores? Comento tratando de elegir bien sus palabras, tratando de no evocar el enojo del ente, quien, con lo poco que había visto, podía ser aterrador. No obstante, el dragón delfín voltea su mirada penetrante a su persona, con lo que empezó a sudar al no obtener ninguna palabra. En eso tienes razón, las otras razas siempre han superado las expectativas iniciales, tú eres un buen ejemplo, un humano con poder como ningún otro, que fue capaz de transformarse en un Rikjin, y no cualquiera, sino uno que trascendió con la bendición del Dion Dairik, fueron sus simples palabras, e internamente el joven anchó su pecho con orgullo ante el elogio recibido. Prácticamente nunca recibió uno y ahora lo recibió de tal manera por un ser mítico, le infló un poco su ego. Sin embargo, interrumpió los pensamientos del pequeño y prosiguió la historia. Siempre ha dado por sentado que los dragones serán la especie reinante, nuestro poder va más allá de los limitadores de las demás especies, sin contar el hecho de que prácticamente fuimos los primeros seres en existir.
te diré algo, en ocasiones los dragones bajan al mundo de los humanos o al de los demonios y, aun cuando muchos fueron de los más débiles, se les adoró de una forma superior a las deidades, nadie se atrevía a acercárseles o atacar por el miedo que infundían. Siguió hablando sin detenerse, dejando en una especie de shock al chico. Siempre supo eso ya que su hermano siempre le contó historias y relatos de libros viejos donde describían criaturas de todo tipo, pero pensar que incluso los dragones más débiles fueron temidos de esa forma, era impactante. Bien, ya llegamos, anunció el guía dejando observar al chico más cuevas. Preguntó incrédulo el recién convertido hombre dragón, quien para ese punto se preguntaba si solo existían cuevas en ese lugar, sin embargo retrocedió un poco cuando el suelo tembló indicando el movimiento de algo de gran tamaño. ¿Quién me busca? Preguntó una voz fuerte y algo cansada, al tiempo que el movimiento telúrico bajo su intensidad. Soy yo, sal de una vez Chisiki, respondió alto el dragón negro esperando por la salida de su viejo amigo. El discípulo de los Uchiha se impresionó al ver el ser que salía de la cueva, otro de los dragones. Lo que inmediatamente llamó su atención fue el color de sus escamas, en las cuales, mientras predominaba un color oscuro, destellos multicolores se producían al contacto de estas con la luz. Lo primero en salir fueron sus patas delanteras, dotadas de musculatura notable, tenían a la altura del codo lo que parecía una ventosa, su pata estaba dotada de tres dedos con garras más bien discretas pero que aún así brillaban con filo mortal. Su cabeza sobresalió dejándole ver su forma un poco filosa con otra de esas ventosas saliendo de la parte inferior de su hocico y una a cada lado de su cráneo, del cual también sobresalían un par de cuernos rectos negros, los que compartían color con sus ojos desprovistos de pupila, al menos visible. Al tiempo que salía de la cueva podía admirarlo mejor, dejándole ver la ventosa que iniciaba del fin de su cráneo, entre sus cuernos, la cual bajaba por su cuello y al parecer no se detenía sino hasta la cola. El ser desplegó sus alas, permitiendo observar cómo se originaban del equivalente a los omóplatos, sujetas por protuberancias óseas al final de las cuales dos prominentes garras o garfios sobresalían. Estas alas parecían un poco desgastadas y tenían un extraño parecido a algún material similar a la tela. Spoiler, el ser inclinó su cabeza ante el Kokurike. Es un placer verlo de nuevo, Agnología-sama, dijo de forma solemne, casi como si un humano hablase con la realeza. Si usted está aquí, ¿he de asumir que ya ha terminado el apocalipsis? Preguntó, levantando su cabeza lo suficiente para mirarlo y lo que vio le sorprendió, el ser mantenía una sonrisa enorme mostrando todos y cada uno de sus colmillos como si contuviese su risa. No, me temo que no Chisiki, ni siquiera es el momento y no lo será pronto, respondió provocando que el grado de colores oscuros levantara su cabeza bruscamente y en un aparente shock, ¿qué? Entonces, ¿cómo es que está aquí mi señor? ¿No debería seguir en su letargo? La incredulidad salió de la boca del ente draconiano ante la posibilidad de despertar del Mokushiroku no Riku antes del tiempo. ¿Será acaso que Hikan-sama lo llamó aquí? ¿Hay problemas acechando al Rikai? Volvió a preguntar preocupado por la seguridad del hogar de los dragones, el primer mundo creado jamás por uno de los entes más poderosos que nunca hayan existido. No, no es eso, vengo a verte por un asunto importante y un poco más privado. Con su cola agnología movió a Naruto hacia adelante, dejando ver a su viejo amigo el fruto de su espera. En primera instancia el dragón frunció el ceño e incluso gruñó con desagrado ante la idea de que un humano hubiese osado poner un pie sobre el mundo dragón, era un insulto. Los mismos humanos fueron quienes echaron de su mundo a los dragones al traicionar su confianza y ahora uno tenía el descaro de entrar. Estuvo a punto de emitir un poderoso rugido cuando recobró la razón, ¿un humano? ¿Cómo demonios entró un humano a ese lugar que se selló para las otras razas, o mejor dicho nunca les fue posible tan siquiera saber que existía? La única manera de que eso se diera era ahí, este y... Sus ojos se abrieron de tal manera que incluso el rubio pudo ver la dilatación de las casi invisibles pupilas. No me diga que este niño es sí. No pudo terminar ya que se topó una vez más con aquella sonrisa tan característica de su señor, esa mueca que solo podía tener él era mejor que mil palabras. En ese caso permítame presentarme. Yo soy Chisiki no Riku, dragón del conocimiento, es un placer conocerte y, dejó un espacio en blanco ante su presentación dejándole al niño decir su nombre. Yo, soy Naruto y Naruto Uzu y no, olvídalo, por ahora soy simplemente Naruto, respondió a punto de mencionar sus apellidos, legales por lo menos, cuando frunció el ceño preguntándose, debatiendo en su interior si realmente los usaría ya que en un principio nunca se sintió parte de esa familia. Por Dios, todo lo que le pasó fue a causa de su descuido y evasión, así que ¿para qué usarlos?
no tenían más relación que la sanguínea, y sin embargo Shisuya y Itachi fueron más familia en el tiempo que los conoció que los Uzumaki Namikaze desde que nació. El dragón del conocimiento se vio extrañado ante la indecisión del chico pero lo dejó pasar saludándolo cortésmente. Es un placer conocerte Naruto-san. El rubio hizo una mueca ante el sufijo pero no le dio mucha importancia ya que no quería disgustarlo de alguna forma. El placer es mío. Chisiki-san respondió cortésmente tratando de olvidar el altercado consigo mismo sobre su apellido aunque todavía rondaba por su cabeza. El dragón del apocalipsis se percató inmediatamente de los pensamientos del niño ante su nombre y, tomándolo desprevenido, decidió hablar. Cierto, no me di el tiempo de darte un nombre. Se movió ligeramente para darle el visto bueno al chico, tratando de ver alguna peculiaridad o algún indicio de que podría hacer. Veamos. Naruto como nombre es bueno, es original y se escucha bastante bien, a excepción de lo de pastel de pescado. Comento reflexivo ignorando cómo a su heredero se le oscurecieron los ojos y una enorme vena se hinchó en su frente. No significa pastel de pescado. Es vorágine. Vorágine. Explotó el chico refunfuñando algo sobre lagartijas súper desarrolladas, lo que le mereció un poderoso coletazo que lo mandó directamente a tragar tierra. Volviendo a lo nuestro, el nombre está bien pero no necesitas más un apellido humano. No, lo que tú necesitas es un nombre que lleve el poder y la alcurnia a donde lo lleves. Y ese nombre será I. El joven rubio se levantó escupiendo los restos de tierra en su lengua e inmediatamente miró expectante al ser draconiano quien tenía una garra levantada y su hocico abierto, casi esperando a que las palabras salieran de su boca. Pronto pasaron segundos, tal vez incluso minutos, pero no se dignaba en pronunciar frase alguna. De la nada, Agnología llevó su garra a la protuberancia de su hocico y empezó a rascarse imitando una barba y ese nombre será I. Seguía pensativo tratando de idear algo, ya pasados varios minutos golpeó con fuerza el suelo haciéndolo temblar, estremeciendo al muchacho quien casi cae ya sé. Gritó entusiasmado el Kokurin mientras el niño lo miraba expectante. Una vez más te logré. Después declaró e inmediatamente el niño cayó de espaldas al suelo ante la estupidez de su padre adoptivo. Incluso el dragón del conocimiento tenía una enorme gota de sudor recorriéndole la nuca. En verdad es único Agnología-sama, digo algo incrédulo, mas solo vio a su señor darse la vuelta y empezar a caminar. En ese caso los dejaré, te cuidas mocoso, dijo despreocupado continuando su andanza. En cuanto el rubio se levantó, salió de su estupor y nuevamente dirigió su mirada al ente draconiano. Espera, ¿a dónde vas? ¿Que no ibas a entrenarme? Gritó enojado ante la falta de responsabilidad del dragón quien habló sin voltearlo. A ver, ¿entiende algo niño? Un gran poder implicar una gran responsabilidad y para darte ese poder debes tener una idea de cómo utilizarlo. Siguió dándole la espalda mientras su cola se movía y apuntaba al dragón de escamas oscuras quien tenía su vista fija en Naruto. No te estoy dejando solo aquí, Shisiki será tu maestro y te enseñará la primera parte de tu estancia. Inmediatamente después de estas palabras emprendió el vuelo rápidamente dejando una estela de polvo en el sitio de despegue. ¿Enseñarme? ¿Qué es lo que va a enseñarme? Murmuró, preguntándose qué entrenamiento recibiría del ser mitológico que acababa de conocer bien. Naruto-san, es hora de empezar. Escucho decir al señor del conocimiento mientras este se relajaba un poco y procedía a echarse, flexionando sus patas, inclinó un poco su cabeza y volvió a llamar al muchacho adelante. Siempre te pregunto, provocando que el rubio se diera la vuelta, se posicionó a una distancia relativamente cercana y se sentó. Entonces, ¿y qué me enseñarás? Cuestionó el pequeño antes de que súbitamente se pusiese de pie y empezara a hablar rápidamente. No me digas, me enseñarás magia, ¿verdad? No, 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 debe ser que me enseñara alguna táctica superpoderosa con la que venceré a mis enemigos, ¿cierto? Anda, anda, dime. Sus palabras salían a gran velocidad al tiempo que realizaba movimientos exagerados con sus manos y piernas, simulando batallas imaginarias y demás cosas fantásticas, hasta que fue interrumpido. Historia fue la palabra que destrozó el paisaje imaginario del emocionado ex Uzumaki quien en su rostro portaba una mirada extrañada, ¿eh? Fue lo único que pudo decir antes de que su sensei respondiera. Te enseñaré historia entre otras cosas. Matemáticas, cálculo, ciencia, química, etc. Te entrenaré en mente no en cuerpo, dijo sin mucho rodeo, divirtiéndose al ver cómo la felicidad que se plasmó en el rostro de su aprendiz se convertía en horror. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que será como en la escuela? Gritó totalmente lleno de temor ante la idea de volver a sentarse horas interminables a escuchar un montón de cosas aburridas tal y como lo eran sus clases con Itachi. No es como la escuela, es la escuela.
Verás, cuando los dragones son jóvenes vienen conmigo para que les instruya. Les dé un poco de mi infinito conocimiento y los prepare para lo que pueda pasar. En sus palabras podía notarse algo de nostalgia al recordar épocas pasadas donde sus estudiantes lo escuchaban atentos y admirados por su nivel intelectual, tiempos pasados ya hace mucho, pues los dragones ya casi no solían tener hijos debido a que, por su longevidad, la tasa de vida en el Rikai era demasiado alta, así que ¿para qué reproducirse? Ellos carecían de deseos lujuriosos como las otras especies, sin incluir el hecho de que sus números eran muy altos, no había necesidad de perpetuar la especie sino hasta unos cientos de años más, lo que lo dejaba inactivo por ese periodo de tiempo, a menos que alguno de sus señores quisiese alguna información. Sacudió un poco su cabeza dejando el pasado en el pasado y centrándose en el presente, donde el niño seguía con un intenso tic en su ojo derecho. Ahora, como está más atrasado de lo que estarían los dragones normales, debemos de empezar de inmediato. Habló sacando un gemido del niño, quien a regañadientes se sentaba esperando la lección del ente. Después de todo, al mal paso darle prisa, comencemos con la cátedra de historia. Hace tiempo, mucho, mucho tiempo, no, inclusive antes del tiempo, existió y empezó el dragón con su cátedra. Pasando por alto la mirada aburrida del niño que, con el tiempo, comenzaba a ganar curiosidad ante las palabras de Chisiki, y sin darse cuenta llegó al punto de que incluso estaba entusiasmado por el relato del ser mitológico. Ambos sin saber que eran observados desde las lejanías por cuatro pares de ojos. Ya empezó a comprenderlo, no habrá poder sin conocimiento, comentó un divertido agnología dando unos pasos hacia atrás donde se encontraban sus hermanos. ¿Conocimiento? Tú nunca fuiste de los que usaban el cerebro sobre la fuerza, si no mal recuerdo tú eras de esos que cuando un oponente le aburría, sencillamente se lo tragaba, comentó el dragón naranja barra dorado, haciendo que la mueca de su hermano pasase a ser una de disgusto. Como sea, Hikan ya está hecho. Cuestionó tratando de evitar el tema de sus gustos culinarios, sinceramente solo a él le gustaba el enfrentamiento directo o bajar al mundo de los humanos de vez en cuando antes de hacer su trabajo. Mientras encontró opositores nunca duraron ni un solo coletazo, pero ese es hilo de otra historia. Sí, tal y como dijiste, cambia el flujo del tiempo sobre este mundo, pero te advierto que no lo ralentice tanto, no puedo permitirme alguna alteración en la continuidad del mismo sobre los demás, dijo serio. Si bien podía doblar el tiempo a su antojo, no fue para eso para lo que fue creado, sino para guardar el flujo y continuidad del mismo. Esta fue la tarea que le fue asignada por él. Bueno, no importa mucho, aún así dime, ¿cuánto pasará en los distintos mundos?, preguntó algo curioso. Necesitaba que el tiempo en ese lugar fuese más lento que el que todos los demás mundos estaban regidos. No sabría decirte exactamente, pero estimo que serán entre 2 y 3 años. Ante la respuesta, el ser apocalíptico mantuvo su mirada a su hijo, que seguía atento a las enseñanzas de su buen amigo, pensando que no era exactamente lo que esperaba, pero tampoco estaba mal. 2 o 3 años, supongo que está bien, solo espero que sea tiempo suficiente, murmuró para sí mismo antes de perderse en sus pensamientos. Sería buen tiempo, el niño aprendería lo necesario en este mundo y podría regresar al suyo para terminar su formación, además de viajar y explorar posiblemente los demás. Emitió una exhalación antes de volver la cara a su hermano menor, quien se entretenía al ver al pequeño blondo feliz con las anécdotas del señor del conocimiento. Hikan, dime, ¿hasta cuándo vas a seguir usando esa forma? No es que me moleste ni nada, pero sigo diciendo que te ves mejor del otro modo, comentó el señor delfín a su hermano. Realmente solo era para iniciar alguna conversación que no fuera con los señores, te molesto siempre que puedo y soy un estúpido. Bueno, yo nunca te dije nada de tu nombre, ¿verdad? Simplemente digamos que me gusta más estar así, es más cómodo, respondió desinteresado contando su verdad. La forma de crisálida en la que se encontraba le resultaba más cómodo que la verdadera. Por su parte, Agnología solo se encogió de hombros y se dispuso a ver el progreso de su hijo. 2 o 3 años transcurridos, eso le dará tiempo de conseguir lo único que no podré darle, murmuró para sí mismo, esperando por el bien de todo que las cosas salieran de acuerdo al plan en otro lugar, más exactamente en aquel sitio de aspecto fantástico donde el día ya había avanzado. Se podían apreciar a los habitantes del mismo. Sapos, y no cualquier clase, esos eran los miembros del clan Gamma, clan Sapo, del contrato de invocación conocido en prácticamente todo el mundo, ya que era esgrimido por uno de los 3 ninjas legendarios. Por lo cual el sitio sería reconocido como Minbokusan, misterioso barra exquisito árbol de montaña, uno de los 3 lugares sagrados donde se conoce el camino de los sabios.
Normalmente el ambiente del lugar se mantenía relajado y algo caluroso debido a su ambiente tropical. Sin embargo, algo conmocionó a toda la población desde la mañana, a tal grado se llegó que ese característico ambiente pasó a ser uno de tensión total e incluso se podría pensar que la temperatura normalmente alta había descendido un par de grados. No solo era eso, prácticamente la población total del monte se encontraba cercana al Templo del Sabio, aquel lugar donde habitaba el sapo más antiguo de todos, quien se decía había vivido milenios e incluso varios pensaban que llegó a conocer al mítico Rikudm Senin, sabio de los seis caminos. Los anfibios prácticamente cercaron el lugar manteniéndose atentos a las acciones de su gran sabio, esperando la reacción de este. Tras unos momentos el gran sapo movió su cabeza enfilándola hacia el frente, punto al cual todos llevaron su atención, pues en unos instantes un cúmulo de humo apareció y este, al disiparse, reveló a uno de los dos sapos sabios, ayudantes directos de su ilustrísima, junto con el invocador vivo más longevo del clan. Jiraiya el galante, quien se veía molesto y con los brazos cruzados, sin embargo, al notar la concurrencia del lugar, se sorprendió un poco. ¿Qué pasa? ¿En serio es tan importante para que todos estén aquí? Se preguntó a sí mismo y a su acompañante, quien había sido su maestro en el arte del senjutsu, técnicas del sabio, Fukasaku, uno de los sabios de la montaña. Ciertamente lo es Jiraiya-chan, si no lo fuera el Gama Senin, gran sapo sabio, no se hubiera molestado en llamarte. Ante esa respuesta el albo tuvo que asentir, ya que solo una vez antes había venido a ese lugar, pero eso ocurrió ya hace muchos años. Ambos avanzaron al lugar de reposo del sapo milenario, quien seguía con su vista fija en la bola de cristal. Delante suyo se encontraba Shima, esposa de Fukasaku y la otra gran sabia, además del actual líder del clan. Gamabunta junto a sus hermanos Gamaken y Gamairo, quienes dieron un pequeño saludo a su invocador. Era oficial, lo que fuese que estuviese pasando aquí era importante. El sapo de color verde saltó del hombro de su estudiante y procedió a aclararse la garganta indicando su presencia al gran sabio. Oh, Fukasaku, al fin llegas, dijo algo cansado el enorme anfibio, quien por primera vez desde la mañana despegaba su vista de su objeto de adivinación. Sí, y como me lo pidió aquí está, exclamó el sabio menor mientras se movía a un lado dejando solo al Sanen, quien veía dudoso al adivino. Cierto, cierto, pero dime, ¿y quién eres tú? Preguntó haciendo que todos los escuchas se cayeran de espaldas ante la senilidad del antiguo anfibio. Todos tardaron unos momentos en recomponerse, algunos solo miraban incrédulamente al viejo preguntándose si realmente podían tener un momento de seriedad con el presente, un misterio que no se podría resolver. Jiraiya se puso de pie con una enorme vena pulsando en su sien mientras apuntaba al anfibio. Para eso me trajiste aquí. Ni siquiera recuerda quién soy. Le replicó tanto a su maestro de las Ares Sabias como al gran sabio. Sabes que, no importa, si no lo recuerda simplemente me voy, hay mucha investigación por hacer y mis libros no se escribirán solos, menos cuando existe una competencia tan fuerte. Simplemente se dio la vuelta y procedió a caminar a paso lento y molesto, no tenía tiempo para esas tonterías. Debía volver rápido a su investigación y preparar la secuela de su novela rápido, antes que ese granuja que le estaba haciendo la competencia sacara la suya. Verán, hace un año, después de que el Sanin publicara su famosa obra Icha Icha para Gaisu. Ai no Tatakai, Paraíso Icha Icha. Batalla de amor, la venta fue un éxito, pero, antes de siquiera cumplido un mes de estreno salió una novela llamada Mansei Fenikusu, Crónicas del Fénix, la cual bateó por completo su obra para desbancarla de los primeros lugares de los libros clasificación más 18, lo que lo tenía sumamente enojado, por lo cual necesitaba hacer su nuevo libro mucho mejor que cualquiera de los otros para recuperar su dolido prestigio. Sin embargo, cuando estuvo a punto de irse, un fuerte golpe en la nuca lo detuvo, fue tal la fuerza que cayó de cara al suelo. ¿Pero qué demonios te pasa? Gritó enojado mirando a su maestro, quien seguía con su bastón en la mano, más solo observaba al gran sabio que había quedado en una especie de trance.